¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal, La Vida del Campo. ¿De qué les vamos a hablar ahora? Vamos a hablarles de cómo sembrar matas de plátano en bolsita. Obviamente, hay bolsas especiales para esto, pero usted, si va a plantar una o dos, puede usar estas. Se puede reciclar de esa manera, ¿verdad? Muchas veces, amigos, no conseguimos una mata grande para poder sembrar. Quizás el vecino, quizás un amigo tiene una mata y le queremos pedir una, nosotros, un hijo, para sembrar, pero pues no tiene, ¿verdad? Pero todas las huertas suelen dar hijitos de estos, de cualquier hijo, del tamaño que sea. Vamos a arrancarlo. Ahí está, mire. Así usted puede cultivar su hijito de este, mire. Ahí está. Aún más pequeño. Si no hubieran de estos, sin hoja, sin que diga buenos, no le hacen los hijos de agua, pudiera funcionar, pero es preferible sembrar de estos, no de los hijos de agua. Pero y si no hubiera más que solo tenemos hijos de agua, pues le vamos a echar hijos de agua. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en tal caso vamos a llenar nuestra bolsita de tierra fértil. Tierra fértil, cuando se hace por mayoría, o sea, se van a hacer muchas plantas, se compra una bolsa especial agujerada que es de color negro. La planta esta se trata con pesticidas y con enraizadores, pero como usted lo va a hacer nada más poquitas matas o una mata, no es necesario. Pero lo que sí puede hacer es comprar un kilo de fertilizante que se llama nitrofosca. Ese ya viene preparado. Aquí, por ejemplo, en la tierra, usted puede echarle lo que agarre su mano, así poquito. Lo revuelve bien. Y ya que revolvió su nitrofosca, ese poquito de fertilizante, puede comprar un kilo, les digo, ¿verdad? Entonces lo revuelve y ya comienza a llenar su bolsita. El resto que le sobre de fertilizante, guárdelo en un envase de refresco. Está bien, bien tapadito para que no se le volatice, ¿verdad? Luego llenamos nuestra bolsita con esta tierrita. Tierra fértil, o si no tuviera fértil, puede comprar sustrato. Lo venden en donde venden flores, en los viveros. Pone su matita, usted ahí, y le sigue echando tierrita. Más tierrita. No importa el tamaño de la matita. Muy bien. Ya que ya le llegó, que ya no se ve, así queda. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un palito, la vamos a levantar y le vamos a hacer hoyos, muchos hoyos, para que salga el exceso de agua cuando la reguemos, ¿verdad? Ahí está. Ahora le echamos agua, mucha agua. La primera vez le vamos a echar mucha agua y la vamos a poner en un lugar donde le pegue el sol, ¿verdad? Después de la primera vez le vamos a ir echando agua solo la necesaria. No, que no se le mantenga un charco de agua ahí, no. Que se mantenga húmedo como está aquí la tierra, ¿verdad? Entonces, que se mantenga así. Después de eso, su planta al mes ya estará ya como este tamaño así, ¿verdad?
Entonces, quizás al mes y medio usted ya puede trasplantarla. O puede esperar más, dependiendo del tamaño que se le ponga la mata. También va a depender del tamaño de la semilla que haya usted metido en la bolsa. Claro, si metió una pequeñita, pues claro, ¿verdad? Le va a durar más, porque por ejemplo, esa ya pues no salió entera, pero pudo haber sido así. Usted puede, todas nacen, todas crecen, ¿verdad? Y ya que ya su planta, ya usted la ponga en donde va a quedar, entonces hace un hoyo, mete la planta abajo unos 40 centímetros, le tapa al ras de aquí, que quede un espacio vacío del hoyo, en donde usted le va a seguir echando agua. Y ya le echa un poco de nitrofosca, de fertilizante que le ha sobrado, puñito, pequeñito, le echa, y así tendrá usted una mata de plátano excelente, ¿verdad? Y de esa manera vamos a plantar o a sembrar nuestra matita de plátano en una bolsa. Así de sencillo. Igual quizás usted tenga alguna mata de plátano en su casa, en donde tenga hijito, puede sacar varias. Fíjese, ahí saqué esa, saqué esta otra. Del troncón suelen salir. Aquí hay más, miren. Con el machete no muy sale, pero con una palita sí, ¿verdad? Fíjese, solo aquí habían dos, ya las corté porque es con el machete, pero con una pala, fíjese, aquí sale otra vez, aquí está otra vez. Todas esas son bolsitas que usted va a ir plantando. Fíjese, ¿cuántas? De una sola mata, hay varias. Entonces, amigos, eso es para multiplicar su mata que tenga en su casa, ¿verdad? Pues bien, amigos, eso es lo que le queríamos compartir por ahora. Gracias por ver nuestros videos. Y si no están suscritos, pueden hacerlo para seguir viendo más videos sobre el cultivo de plátanos. Pues eso es todo, amigos, por ahora. Y hasta pronto.